Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y vaya que Niurka y Juan Osorio pues están enfrascados en una guerra de declaraciones. Definitivamente lo que más le dolió a Niurka es que Juan Osorio haya dicho que gracias a él hizo Aventurera, que gracias a él pues ella fue famosa y reconocida. Lo cual Niurka ya no lo pudo soportar y pues dijo que Juan pues no era un santo, la sometió a una intensa carga de trabajo en Aventurera mientras estaba embarazada, incluso la obligaba a trabajar sin descanso. Esta situación extrema, según sus palabras, llevó a que perdiera al bebé que esperaba en el año 2000. Textual, yo tenía que trabajar de lunes a lunes. A veces tenía dos trabajos el mismo día. Imagínate de dónde saqué la energía que perdí un embarazo, de lo desnutrida que estaba. Con Niurka, Juan la obligó a seguir en el trabajo hasta que se le notara la panza. Incluso Niurka dice que actuó con negligencia respecto a su salud, describiéndolo como un tacaño por haberla ingresado en un hospital privado solo cuando ya no tuvo de otra opción. Imagínate cómo estaba, que terminé en el hospital vomitando hiel y bilis porque no tenía nada en el estómago, estaba así de flaca. Cuando me recuperé fue de así de órale, a ganar billete, recuperarte y a seguir chambeando. Cuando él me internó, obviamente lo hizo porque no le quedó de otra. Si hubiera sido por él, no me lleva. Y lo que sí quiso dejar muy, muy en claro es que Juan no fue quien la recomendó para interpretar el personaje que ahora encarna Irina Baeva, sino que realmente quien le dio la oportunidad fue la presentadora argentina Marta Susana, porque sabía de su talento en el baile. Y pues ya tantos años separados y la conoce perfectamente Juan Osorio, ¿para qué le pica la cresta? Niurka Marcos no es de las que se queda callada. En fin, yo creo que Juan Osorio se refiere a que si no hubiera estado él de por medio, no hubiera tenido la oportunidad de conocer gente importante. Pues en su momento era su pareja y no le quedaba de otra más que apoyarla y ayudarla, y además sí tiene talento. En fin, ahora ya no se quieren ver ni en pintura. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.